Yo nací en un lugar que se llama Jalapa, Veracruz. Me vine muy niño, tenía menos de los 11 años, entré a los 7 años aquí en los Estados Unidos. Yo me acuerdo del momento donde pensé que quería irme porque vi a mis primos irse. Me acuerdo que era de la mañana, llevaban sus mochilas, se despidieron y ya nos volví a ver. Y cuando mi abuelita me dice que sí quería yo ir para el norte, para los Estados Unidos, yo rápidamente, yo no titubeé y dije que sí, yo me quería ir. Mi abuela me trajo a los Estados Unidos porque ella pensó, o al momento, creía que era bueno para mí crecer con mis primos, que eran hombres, y también pensó que iba a ser bueno para mí ver otros lugares. Ella me criaba y fue la que me enseñaba todo, la que me cuidaba, la que se aseguraba que fuera a la escuela, y pues no me quería dejar. Y de todos modos dijo, vamos a ir un año, quiero que aprendas inglés y nos regresamos, como todos los inmigrantes que a veces dicen, no, voy a ir a los Estados Unidos y me regreso. Nosotros llegamos a Phoenix, llegamos con mi tía y nos quedamos, ahí vivíamos con ella, a mi abuelita, a mis 12 primos y vivimos por un tiempo, pero rápidamente, bueno, no rápidamente, pero nos mudamos de ahí. De la ocasión que me acuerdo de la escuela, de una de las primeras, fue cuando fui a esperar el camión. Nunca había esperado un camión que me fuera a recoger, porque yo creí que íbamos a irnos, pero llega un camión amarillo, como las películas, otra vez más me subo y nos llevan alrededor y llegamos a la escuela, todo el mundo se baja, después también nos dieron un papelito para ir a comer, nos dieron desayunar y no me podía yo acabar, me acabé todo y vi que otros estudiantes no se estaban comiendo todo y lo dejaban ahí. Mi primo y yo agarrábamos los botes de leches que no se habían tomado, los que estaban todavía pesaditos y no los iban a tirar. También daban muffins. Y a mí me tocó una maestra que fue muy buena y me sentí como, era muy hogareña. Y tenía un sillón y nos sentíamos muy bien. Me tocó ir a clases se llama ESL, de segundo lenguaje. Porque pues no dominaba yo bien el inglés y llegaron niños de México, de Irán, de China, entonces estábamos más de México que todos, pero fue una buen, yo creo que fue un buen trampolín para llegar a lo demás. Yo no supe que quería ser abogado hasta que llego a la Universidad Estatal de Arizona. Estaba yo corriendo atletismo en el equipo de la escuela y corrí una carrera que fue la mejor carrera que corrí, pero después tuvimos una junta con mi entrenador, como siempre la teníamos, y me dijo, Ezequiel, no vas a ser un atleta olímpico. Y me dijo, voy a ser completamente honesto contigo, no vas a ser un atleta olímpico. Así es que tienes que estar en la mesa directiva de una escuela, tienes que tener una posición de liderazgo o algo así. Y yo quería y mucho a mi entrenador y también tenía mucha confianza. Entonces me puse a pensar quién está en una mesa directiva. Y empecé a buscar y toda la gente me dijo, ah, pues abogados, tal. Y dije, no, bueno, voy a la escuela de leyes. No, no tenía yo documentos hasta que todavía estaba yo en law school. Llegué a la escuela de leyes y no tenía documentos. Estaba trabajando yo de noche, estaba yo corriendo. En esencia, soy un dreamer. Siempre pensé, y ahorita es muy, muy raro, el saber o el ver que todo este movimiento estudiantil de los Dreamers, yo me sentía como que era el único cuando estaba yo pues pasando toda esa trayectoria. Y creo que al mismo tiempo era bueno y era malo, o sea, no, siempre y cuando no se dieran cuenta estaba bien y al mismo tiempo era, bueno, ojalá hubiera alguien que me entendiera. Satisfacción más grande, hay dos clasificaciones de ellas, después de salir y hacer abrir tu propio negocio, esa es una, abrir tu propio negocio con tu misión, tu cultura, tu historia, tu propio trabajo. Y lo otro es el ser esa persona que después de estar en el tiempo de las naranjas, puedes ayudar a esas personas que están ahí. Y no estoy diciendo ayudar porque uno no trabaja, ¿no? Y se le paga por ello, pero tener la habilidad era un mejor producto porque lo conoces, porque tú saliste de ahí. Esas son las dos cosas que. Bueno, la razón por la que la gente confía en nosotros es porque yo ya lo pasé también en términos de
tuve la experiencia de que mi abuelita no tenía dinero, fue y tomó los servicios de una persona que nos preparó unos documentos y no nos salió bien. Creo que esa experiencia de lo que sientes abajo de ti con nuestra misión, nuestra cultura, esa era una de las partes importantes. Es difícil para nosotros porque ya de antemano nosotros tenemos un reto aparte que cualquier otro abogado, porque la gente te tiene miedo, no, ya está en un problema y no quiere que lo vuelvas a meter. Entonces, simple y sencillamente nosotros hablamos con ellos, saben de nuestra experiencia, saben que estuvimos en las mismas y que nos vamos a defraudar. Entonces, nuestro trabajo es el que habla por sí mismo. Ya después de que sale una persona y otra, así como corren las malas noticias, también van a correr las noticias de buen trabajo.